Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo muy bien también, ahorita estoy aquí en camino, voy a ir por Neto, vamos a ir a correr, a hacer un poquito de ejercicio, creo que vamos a ir a correr como por Balboa Park, aquí en San Diego, es un lugar súper turístico, histórico, muy muy bonito y creo que le va a gustar mucho, así que vamos a ir a correr ahí un ratito y luego ya vamos a ir a grabar videos de recetas deliciosas para ustedes. Estoy súper emocionada, va a estar delicioso. Aquí traigo agua de coco para mí, también traigo otra para él, le traigo unas manzanitas, unos dátiles para antes y después de hacer ejercicio y pues sí, vamos a comenzar el día dándole duro, 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 duro. ¿Qué onda, amigos? Ya estoy aquí con el papá y Neta. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a ir a correr. Me lleva a correr. Sí, a Balboa Park. ¡Yay! Tenemos, bueno, ya me tomé aquí agua de coco antes de correr. Me encanta antes de correr. Y ahorita nos vemos, ¿ok? Bye. Cólicos horribles, no saben. Uf, creo que ya viene esos días del mes y estoy así de que muriéndome. Estamos aquí en el DF de mis papás. Aquí mi mamá, Carmelita, está Neto, está Dan por allá. Y pues ahorita pusimos todas las cosas que compramos. Miren, son todo lo que vamos a usar para las recetas de hoy que vamos a estar haciendo. Vean esta abundancia de frutas y verduras tan, tan rica. Estos son unos chiles chipotles deshidratados, deliciosos. Aquí tenemos unos coles de Bruselas, pico de gallo. Deli, deli, delicioso. ¡Yay! Sigan a Neto en su canal. Tengo The Raw Way Español o mi página de Instagram, The Raw Way. Muy bien. Aquí les voy a dejar el link aquí abajo. Ya empecé a hacer videos en español. Sí, muy bien. Tienes tu canal en español, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, pero estoy en español. Súper bien. Súper bien, sí. Mi fruta favorita. Sí, es tu fruta favorita. Neto dice que sabe rico la maracuyá. Con sandía. Con sandía. Sí, ¿no sabe rico? Ábrelo. Quiero probar poquito nada más. Si está dulce, sí sabe rica. A ver. Ponle poquita, porque luego si no te gusta, nomás así que no. Ok, poquita a poquita, sí. Una vez lo probé, pero se me hizo como algo. Está bueno. Sí, está rico. Le da un sabor diferente. Sí. ¿Qué onda, amigos? Ya terminamos de grabar. Grabamos como, no les miento, 8 videos. Fueron 8 videos, porque fueron, o sea, todos los videos. Hicimos 2 videos, pero hicimos, o sea, los 2 videos en inglés y en español. Entonces, por ejemplo, mi canal, inglés y español, Neto, inglés y español. Y el otro video que hicimos, inglés y español, uno fue de recetas, el otro fue de nuestras historias. Así que vayan a verlos, vayan a verlos. Pero sí, estuvo muy padre, estuvo súper divertido. Aquí está mi mamá. Tomamos súper control de su departamento, pero estuvo bien. Y comimos muy rico. Comimos muy rico. Comimos bastante. Estamos comiendo, hemos estado comiendo todo el día, básicamente. Pero es como mucha agua, porque casi todo fue crudo y vegano. Sí, casi pero todo. Pero súper rico. Sí, rico. Deli, deli, deli. ¿Qué onda? Estamos aquí caminando. Salimos a caminar un ratito a bajar. Bueno, yo siento como que la comida ya se me bajó. A mí también, porque comimos muchas verduras. Sí, es que fue casi todo puro crudo. Sí. Y es lo que pasa cuando comes crudo, como que todo lo sientes así bien como ligerito. Que me llené al principio porque comimos bastante, picamos bastante, pero ahorita ya siento. Sí, ya me siento bien. Yo también. Y no tengo así que hambre, que digas, nomás ando bien. Sí, yo también estoy bien, como satisfecha. Ándale. Y sí, así que salimos a caminar un ratito porque mañana nos vamos a Los Ángeles. ¡Yay!
estoy súper emocionada porque vamos a ser turistas en Los Ángeles. O sea, ya dijimos, amigos, o sea, Los Ángeles es como los restaurantes veganos, así. El mundo de veganos ahí. Sí, okay. Están ahí deliciosos. Entonces ya dijimos que vamos a ir a los más que podamos y vamos a compartir un platillo. Entonces, para comer en todas. Ajá, para comer en todas y visitar a todos. A ver, entonces va a ser como vamos a regresar. Nos vamos a llevar por la ciudad comiendo de qué comida vegana. ¡Qué rico! Y vamos a estar haciendo vlogs, así que van a estar viendo todo eso. Pero bueno, vamos a caminar aquí un ratito y ahorita los vemos. ¡Salud! San Diego. Hola amigos, ya me voy a dormir. Muchas gracias por ver este video. Y antes de irme, solamente quiero decir que yo a veces siento estrés cuando quiero cambiar cosas que no puedo controlar. Algo que yo me recuerdo es simplemente aceptar esas cosas, aceptarlas como son y ponerlo todo en manos de Dios, saber que todo pasa por una razón y tener fe de que todo se va a solucionar de la mejor manera para mí y dejarlo ir, o sea, no dejarlo ir, pero aceptarlo, simplemente aceptarlo y vivir, enfocarme en este momento presente de ahorita, porque si yo trato de controlar cosas sobre las que no tengo control, nada más sufro yo. Entonces sí, respira profundo, recuerda que todo va a estar bien y hay que enfocarnos en el momento presente, porque es el único que importa. Los quiero mucho, les mando a todos un súper abrazo frutal. No olvides suscribirte aquí a mi canal si no te has suscrito. Darle like a este video si te gustó. Y déjenme saber qué tal les pareció. Y los veo en el siguiente video, ¿ok? Bye.